Lo comentábamos en el día de ayer, comenzaron los alegatos en lo que tiene que ver con el juicio de la tragedia de Once. Ahora están pidiendo 22 años para el Motorman. Exactamente. Dicen que es mendaz las declaraciones de Marcos Córdoba por haber asegurado que los frenos del tren no funcionaron. Y entonces dice una de las querellas, si Córdoba hubiera querido frenar el tren en el momento oportuno en el que él señaló a unos 300 metros de la estación de Once, contaba con una capacidad de freno suficiente para pararlo muchos metros antes del paragolpe. Esto lo dijo uno de los abogados querellantes. En ese sentido, los peritos observaron en sus revisiones que no hay evidencia objetiva de fallo o mal funcionamiento del sistema de frenos de la formación 16, así como tampoco en el freno de emergencia ni en el sistema de seguridad llamado hombre muerto. Bien, ahí está. Entonces, con esta situación, vamos a ver si antes de fin de año está finalmente la sentencia. A raíz de la muerte de 51 pasajeros, 789 heridos en este accidente, con esta tragedia de Once, que quedará, por supuesto, en la historia, uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia argentina.